Y en este momento estoy terminando la maestría en gestión y desarrollo rural en la línea de desarrollo empresarial agrario. Ya un poco más adelante hablamos de cuáles son los temas de interés de mi maestría, de mi tesis de maestría. Entonces, el contenido de esta presentación será pues hacer una introducción muy general en la que quiero hablar de, por ejemplo, quién le pone el precio a los productos, cómo se costea normalmente y cuáles son las funciones de un gerente, porque eso es algo que yo me he dado cuenta mucho, se olvida, entonces creo que también es muy relevante. Y algunas consideraciones importantes para que comencemos a hacer pues el costeo, que todos estemos de acuerdo de qué es lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, ¿quién le pone el precio a los productos? Uno a veces tiende a pensar que el precio de los productos está dado por, digamos, sumar costos, sumar gastos y sumar una utilidad que uno quiere obtener. Pero realmente no funciona así. Las últimas teorías económicas, que de hecho no es que sean tan actuales, pero pues digamos ya los economistas a nivel mundial se pusieron muy de acuerdo en eso, y no es solo, digamos, el interés del productor, sino también el interés del consumidor respecto al producto. Entonces, cuando uno digamos, hace los cálculos del costo, eso se va hacia el mercado. Y es el mercado quien le pone el precio a los productos. Entonces, el producto, digamos, puede haber dos productores que sacan polen al mercado. Uno lo vende en 40 mil pesos por kilo y otro lo vende en 100 mil pesos por kilo. Entonces, lo que va a pasar es que el mercado primero, o sea, la demanda del polen va a absorber primero el polen que sea más barato, ¿sí? Si hay suficiente demanda de ese producto, cuando el polen de 40 mil pesos, para este ejemplo, se acabe, entonces es probable que empiece a absorber el polen de 100 mil pesos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. El precio de los productos lo pone es el mercado, es decir, la oferta y la demanda, entre otras cosas, como productos complementarios, etcétera. ¿Sí? Hay muchas variables y no es solo la persona que sale al mercado con el producto. ¿Sí? Y si uno tiene ese enfoque que es muy antiguo, que uno pensaba que era costos más gastos más utilidad, y ese es el precio que uno le debe poner, está equivocado. Y ese error le puede costar a uno la supervivencia de la empresa, ¿sí? Entonces, esa era como la primera, digamos, el primer acuerdo al que hay que llegar respecto a cómo se tiene que hacer un costeo y por qué eso va a impactar en la competitividad de la empresa y también en la sostenibilidad. Entonces, ¿cómo se costea normalmente? Lo que las personas usualmente hacen es, pues, calcular los costos de la inversión, ¿sí? Entonces, yo acá tengo unos costos que son, digamos, la colmena estándar. Con esta colmena estándar, yo me estoy refiriendo a, digamos, toda la parte abiótica. ¿Sí? Entonces, la caja, el techo, el subtecho, el techo en aluminio, etcétera. ¿Sí? Esa colmena vale en este momento para precios en Colombia más o menos 140 mil pesos. ¿Sí? Entonces, lo que las personas hacen es, dicen, bueno, yo tengo una colmena de 140 mil pesos y quiero comprar 10, eso me va a costar 1.400.000. ¿Listo? Luego están las bases. Estos costos son, perdón, estos costos son más o menos los que están en este momento en el mercado. Digamos una base de 30 mil pesos, ¿sí? Hay algunas un poco más baratas, otras tal vez un poco más caras, pero este es un precio, digamos, aceptable para lo que hay en este momento, ¿sí? Y entonces, 10 bases a 30 mil pesos son 300 mil pesos. Los núcleos.
Igual, los núcleos pueden variar en precio de 120 mil, 130 mil a 200, a 200 mil pesos. Pero vamos a asumir entonces que nosotros vamos a comprar núcleos de 180 mil pesos y vamos a comprar 10. Eso significa que van a ser 1.800.000 pesos en núcleos. ¿Listo? Y finalmente, pues si nosotros vamos a producir polen, obviamente necesitamos las trampas de polen. ¿Listo? Y las trampas de polen están más o menos a 100 mil pesos cada una. Entonces, 10 trampas de polen van a ser 1.000.000 de pesos. Y esta suma me da 4.500.000. Entonces, lo que hace la gente es, después de hacer las cotizaciones, llega a la casa y dice, bueno, pues entonces lo que se reporta más o menos de producción en el país, en promedio, si lo hago, pues hay producciones mucho más altas. Si lo hago, digamos, siendo muy conservador, digo que cada colmena me va a producir 20 kilos, ¿sí? 20 kilos por colmena por año. Y como tengo 10 colmenas, entonces voy a producir 200 kilos, ¿no? Y de esos 200 kilos, el precio, pues lo que estaba diciendo el profesor Tello, antes estaba oscilando entre 18 mil pesos. Luego alcanzó precios de 25 mil y ahora ya está en 34 o 35 mil pesos y si quiere mucho más caro. Pero entonces asumamos que van a ser 25 mil pesos por kilo al por mayor. Entonces, muy alegremente hacen el cálculo de 200 kilos de polen que voy a producir a 25 mil pesos, me van a ser 5 millones de pesos. Entonces, maravilloso. Si en un año yo invierto 4.500.000 y me voy a ganar 5 millones de pesos, pues es un negociazo buenísimo porque voy a recuperar la inversión en un año y pues obviamente para el siguiente año yo ya tengo esto comprado, entonces voy a tener dentro del siguiente año unos 5 millones de pesos prácticamente libres y pues entonces las cuentas son maravillosas. Pero lamentablemente no es así. Sí, entonces este era uno de los primeros mitos, bueno, de hecho el segundo mito que quería romper en la charla de hoy, y es estos, digamos, esta forma tan superficial de hacer el costeo es muy peligrosa, ¿sí? Y es falsa. Entonces no es tan sencillo. ¿Listo? Esa era digamos, lo siguiente de lo que quería hablar. Ahora bien, para terminar la introducción, yo quería hablar sobre qué hace un gerente. ¿Sí? Todos los apicultores son gerentes. ¿Sí? Todo el que tenga unas colmenas está conformando una microempresa, por lo menos. Y pues entonces es el gerente de ese apiario. ¿Sí? Entonces, también de lo que estaba hablando un poco el profe en la presentación, es sobre nosotros nos quedamos muchas veces como apicultores pensando en las cosas del corto plazo, ¿sí? O de la parte muy técnica y sin desmeritar la parte técnica, que por supuesto es muy importante, también uno tiene que pensar a mediano y a largo plazo. Y es esa la labor de un gerente, ¿sí? Hay por lo menos dos definiciones con las que estoy muy de acuerdo de qué hace un gerente. Una es un gerente es una persona que toma decisiones en un ambiente de incertidumbre, ¿sí? O en un ambiente de riesgo. Y otra que me gustó mucho de un artículo que salió hace muchísimos años de Peter Drucker en una revista que se llama Harvard Business Review y habla sobre que él había hecho muchos análisis, el autor Drucker, hizo muchos análisis de qué estaban haciendo los gerentes de muchas empresas en muchos sectores, y se daba cuenta que precisamente estaban muy enfocados en la parte del corto plazo, de llamar a los clientes, de ofrecer el producto hoy, de etcétera, ¿sí? Y esa no es la labor del gerente. Un gerente no debería estar solamente dedicado a eso. ¿Sí? Un gerente tiene que pensar a mediano y a largo plazo para que la empresa sea sostenible, ¿sí? Y por eso puse ahí como subtítulo la importancia de la información. Uno solo puede tomar decisiones en ambientes de riesgo si uno tiene información, ¿sí?
O sea, si uno quiere tomar decisiones correctamente, tiene que tener información. Y eso es clave. Entonces, si uno no tiene la información de cuánto le cuesta producir 1 kilo de miel, 100 gramos de jalea real, 100 kilos de polen o 200 núcleos, pues uno no puede tomar decisiones, ¿sí? Uno no puede no puede saber si está haciendo descuentos correctamente o si tiene que poner más colmenas o si lo que le está pagando a los empleados es justo o no, etcétera, ¿sí? Si tiene que alimentar o si no, un montón de decisiones, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tener claro cuánto le está costando a uno producir por lo menos 1 kilo de polen. Eso es una información fundamental y en la experiencia que tengo yo me he dado cuenta que muchísimas personas no tienen esta información clara. ¿Listo? Entonces, pues quería resaltar esto porque, digamos, no es solo tener los costos. Sino tomar bien. Entonces, para la parte de como consideraciones importantes, para empezar en la parte más interesante, quisiera hablar de la depreciación y el prorrateo. Son dos términos que vamos a utilizar en un momento y son, bueno, básicamente la depreciación es la pérdida de valor de un activo por uso, por desuso o por obsolescencia. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que la depreciación es, mejor dicho, las cosas a uno no le duran para siempre, ¿sí? Y si yo compro, por ejemplo, un carro nuevo y lo voy a vender dentro de 6 meses o dentro de un año, no lo voy a vender al mismo precio, ¿sí? Lo voy a vender a menos valor. Entonces, como un acuerdo contable y financiero, se creó esto de cómo calcularlo. ¿Sí? Entonces hay métodos, hay bastantes métodos para calcular la depreciación y es una cosa que a las personas se les olvida o no tienen en cuenta para calcular los costos. ¿Sí? Entonces la depreciación es, digamos, dentro o sirve más bien cuando las colmenas ya están muy viejas y tengo que cambiar las cajas, lo que pasa generalmente es que uno o tiene que pedir un crédito o pedirle prestado a alguien o no sé, hacer muchas maromas financieras para comprar esas cajas, ¿sí? Entonces, una de las utilidades, entre muchas otras que tiene la depreciación, es que uno puede crear una bolsa de depreciación, ¿sí? Ese es dinero que realmente no se está yendo, pero si yo calculo que, digamos, mis colmenas están perdiendo un valor de 20 mil pesos cada mes, luego de 60 meses, yo ya debo tener el dinero suficiente para cuando mis colmenas ya estén totalmente depreciadas o cuando yo ya no las pueda volver a usar, yo ya debería tener un ahorro del que puedo sacar ese dinero para comprar nuevas colmenas o nuevos núcleos o nuevas bases o un vehículo nuevo, etcétera, ¿sí? Esa es una de las claves, digamos, de tener muy en cuenta la depreciación de los activos, ¿sí? Bueno, y por otro lado, el prorrateo es, digamos, repartir proporcionalmente una cantidad en las cosas. ¿Y qué significa eso en términos, digamos, más sencillos? Es, digamos, yo tengo un vehículo, pero el vehículo yo no lo estoy dedicando absolutamente para revisar las colmenas, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, en mi caso, una moto. Yo no utilizo la moto solamente para ir a revisar mis 12 colmenas, ¿sí? Yo utilizo la moto para ir al banco o para ir a hacer una vuelta o para visitar un familiar o etcétera, ¿sí? Entonces, el prorrateo es una herramienta muy importante porque yo no puedo decir que las colmenas, 12 colmenas, van a soportar el costo de la depreciación, por ejemplo, de todo el vehículo, porque eso sería falso, ¿sí? Porque la pérdida de valor de la moto no se está haciendo solamente por ir a visitar las colmenas, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante tenerlo claro.
Y a través del prorrateo, entonces yo le cargo lo que es más aproximado a lo que realmente, digamos, estoy invirtiendo con ese vehículo, para el ejemplo que teníamos. ¿Listo? Entonces, esos son dos términos que vamos a utilizar en un momento. Entonces, pues quisiera que lo tuviéramos un poco más claro. Y ahora sí, pues sin desviarnos más, vamos a pasar a al costeo. ¿Listo? Entonces, yo ya hice una plantilla, digamos, general de qué hay que tener en cuenta para hacer un costeo. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que revisar y que ustedes deberían revisar si están ya produciendo polen es, pues, ver en los registros cuánto han producido en los años anteriores. ¿Sí? Eso es una herramienta tremendamente importante porque sin ese dato yo puedo decir, ah, yo calculo que estoy produciendo 50 kilos por colmena por año y resulta que en la realidad está produciendo 12, ¿sí? Entonces, si tiene esos datos equivocados desde el principio, va a tomar, como lo había dicho antes, decisiones equivocadas que lo pueden llevar a comprometer la sostenibilidad de la empresa. ¿Listo? Entonces, bueno, yo quisiera preguntarle a Giovanni, si está por ahí, ¿cuántos kilos por colmena por semana más o menos están produciendo en Marengo, en promedio? Entonces, en esta semana más o menos se recogieron 70 gramos día por colmena. Okay. Entonces, más o menos estaríamos recogiendo 500 gramos. Y ahí toca hacer también una salvedad, y es que nosotros no alimentamos nuestras colmenas. Okay. Entonces, Giovanni me dice que son más o menos 500 gramos por semana por colmena. ¿Listo? Entonces, vamos a ponerle pues 0,5, o sea, medio kilo, ¿sí? Pues yo lo tengo acá. Producción kilos por colmena por semana, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es poner 0,5 en promedio, ¿sí? Entonces, ese es el primer dato que tenemos, ¿listo? Y acá, esto ya está multiplicado, digamos, por las semanas que hay en un año. Entonces, la producción convertida a año, ¿sí? Serán 23 kilos, ¿sí? Si nosotros asumimos, por lo menos para este ejemplo, lo que vamos a asumir es que en promedio se están produciendo 500 gramos por colmena por semana. ¿Listo? Eso nos va a dar 23 kilos por año. ¿Bien? Pero entonces nosotros también, nosotros esto también lo revisamos con el profesor Tello y con Giovanni para hacerlo, para ajustarlo lo mejor posible. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que dijo el profesor Tello es, bueno, uno no puede asumir que todo el año va a estar produciendo, o sea, todas las semanas va a estar recogiendo polen, ¿sí? Entonces, lo que es, digamos, más real es unas 46 semanas, ¿sí? Que sí están produciendo. Entonces, ese es el primer ajuste que nosotros vamos a hacer y es el dato que yo puse acá. 46 semanas del año que están en producción. ¿Listo? Ese es otro ajuste, digamos, que le vamos a poner al modelo. Lo Perdóneme, siguiente. Rodrigo. ¿Sí? Digamos, el año tiene 52 semanas. Entonces, en Marengo caen heladas. Y lógico, en ese momento nos toca retirar las trampas. Entonces, hicimos un cálculo de descontar 2 meses, o sea, 8 semanas, en que las colmenas no están produciendo polen. Y por eso son esas 46 semanas que aparecen ahí. Y si es medio kilo por colmena, pues usted ya. La ventaja de esta presentación en Excel es esa, que es automático el cálculo que hace la construcción de los datos. Listo, Rodrigo, perdóneme y siga. No, tranquilo, gracias, profe. Exacto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue quitar 2 meses, ¿sí? Del año en los que no se va a producir y eso lo vuelve mucho más real. O sea, la idea de todo esto es que uno llegue a datos que sean lo más cercanos a la realidad posible,
¿Listo? Entonces, ese era uno de los primeros ajustes que habíamos hecho. Otra cosa es el polen, como nosotros vamos a vender es polen seco, ¿sí? Pues entonces, pues precisamente hay que secarlo y hay mermas en el secado que nosotros calculamos que es aproximadamente una parte en humedad, que puede ser, obviamente va a variar de zona, ¿sí? En La Calera es una humedad promedio, ¿sí? Que puede ser 18 a 20%, puede que más si está más cerca al páramo. Hay otras, puede ser en Boyacá, puede que sea mucho menos o puede que sea un poco más. Eso por ese lado. Y el polvillo, ¿sí? El polvillo también es una merma que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, nosotros hicimos una aproximación de que es más o menos el 23% que se pierde en el secado, ¿sí? O sea, en el secado por pérdida de humedad y por el polvillo, que pues eso finalmente no, pues no se va a comercializar, que puede ser un subproducto para la alimentación de las colmenas, pero pues digamos que nosotros tenemos que sacar de esta producción que tenemos, que estamos acá calculando. ¿Listo? Bien, entonces, bueno, a mí se me ocurrió hacerlo con, pues, con 10 colmenas, o no sé si quieren hacerlo con un poco más o un poco menos, como quieran. ¿Están de acuerdo con que sea con 10? Yo le sugeriría, yo siempre he pensado en 15, que es un número como ideal para que una unidad familiar tenga, es la prospección que uno hace, tenga por lo menos un ingreso, un salario mínimo mensual al año. Okay. Entonces, metámosle 15 colmenas, la ventaja de tenerlo ya en Excel, pues más fácil. Entonces, él Sí, mismo lo recalcula. claro. No, y yo también estoy de acuerdo porque menos de 10, Dios mío, ahorita vamos a ver que tener menos colmenas va a hacer que los costos por unidad sean muchísimo más altos. Entonces, estoy también muy de acuerdo con el profesor que debemos calcular de 10 hacia arriba y 15 a mí me parece que está muy, que es muy razonable. ¿Listo? Otra cosa que nosotros tuvimos acá en cuenta y es las colmenas que están en producción. ¿A qué hago referencia con colmenas en producción? Todo el que haya producido polen o prácticamente cualquier otro producto es que, pues por lo menos de las abejas, es que no todas las colmenas van a estar todo el año o por lo menos esas 46 semanas no van a estar produciendo permanentemente, ¿sí? No, de las 15 colmenas, no van a estar las 15 produciendo, porque alguna perdió la reina o lo que sea, se cayó y toca reponerla, hay un montón de cosas, ¿sí? Entonces, nosotros calculamos que es más o menos el 80% de las colmenas que realmente van a estar produciendo, ¿sí? Además, hay una práctica que el profesor Tello recomienda mucho y es que uno debe tener unas cuantas colmenas o núcleos de reserva, digamos, para, digamos, a la colmena 1 perdió la reina, entonces puedo reponer con una reina que ya está fecundada, que ya está lista para ser introducida, solo tomarla e introducirla pues lo más pronto posible, porque si no, entonces esa colmena va a demorarse mucho más en volver a llegar al pico de producción. Entonces, nosotros hicimos el cálculo que era, digamos, aceptable que fuera el 80% de las colmenas que estuvieran en producción. Y acá, entonces, yo dejé que este cálculo se hiciera aquí automático del 80%. Obviamente, yo acá, bueno, el 80% es aproximadamente 12 colmenas. Puede que haya ahí unos decimales adicionales, pero redondeamos a 12. ¿Listo? Y pues un dato que vamos a utilizar ahorita más adelante es el valor de la colmena con trampa es de 300 mil pesos, ¿sí? En promedio. Bien. Listo. Entonces, de parámetros técnicos ya sacamos algunas cosas. ¿Listo? Obviamente ustedes en su casa pues van a tener que hacer sus cálculos y compararlos con este, digamos que es como un ideal para ver cómo están. ¿Listo? Bien, acá obviamente algunas cosas que hay que tener en cuenta que son impajaritables.
que son el overall, se necesitan por lo menos dos overoles y el costo es más o menos 100 mil pesos. Una palanca de 25 mil pesos, hay unas más baratas, yo sé, digamos que vamos a comprar una muy bonita o muy buena de 25 mil pesos. Un ahumador está aproximadamente en 100 mil pesos, un cepillo también en 25, porque hay unos de 15 o un poco menos, y las botas, ¿sí? Unas botas, esas sí creo que están bastante baratas. Ah, no, mentira, sí, ahí están bien, 30 mil pesos creo que están bien. Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar, esta suma, este 410 mil pesos, son unos materiales, o sea, esto entra, ahorita lo vamos a ver en la estructura de costeo de denominación contable, que es la que utilicé para hacer este modelo, esto entra como insumos, digamos, ¿sí? Entonces van a ser... Rodrigo, yo lo llamaría equipos de protección y manejo, como okay. Dijo usted, impajaritables, así sean una, 10 o 15 colmenas, de pronto hasta más. Ok, exacto, entonces... equipos de protección y manejo. Listo. Y exacto, si uno necesita comprar, si uno tiene una colmena o si tiene 1000 colmenas, necesita esto, definitivamente. Entonces, esto es otra cosa que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Listo. Ya ahí las cuentas respecto a cómo se costea normalmente ya se empiezan a descuadrar. ¿Listo? Bien, entonces, para 15 colmenas se necesitan pues dos operarios, ¿no? Por salud en el trabajo, por seguridad en el trabajo, pues que una sola persona vaya a revisar el apiario no es para nada recomendable, para evitar accidentes, etcétera. Entonces, por lo menos dos operarios que van a tener que ir a revisar las colmenas y que se van a revisar una vez por semana. También sé que se recomienda, pues, entre menos lapso de tiempo haya entre una recolección y otra de polen, pues es muchísimo mejor porque eso va a disminuir la carga microbiana, eso está claro. Pero también hay que ser realistas y muchas personas no pueden ir todos los días o día de por medio, entonces algo que sea, digamos, más llevado a la realidad, una vez por semana es justo, ¿sí? Y un año, como hemos dicho antes, tiene aproximadamente 52 semanas. Entonces, lo vamos a dejar ahí. ¿Y cuánto nos demoramos revisando 15 colmenas? Más o menos 2 horas, ¿sí? Teniendo en cuenta no solo que uno va a ir a recoger el polen, ¿sí? Sino que uno tiene que desplazarse hasta allá, que uno tiene que prender el ahumador, que uno se dio cuenta que hay una colmena que está como débil o como rara, entonces que hay que ir a revisarla. Si uno va a alimentar, pues tiene que ir a alimentar y eso consume tiempo, ¿sí? Entonces, por lo menos 2 horas creo que está bien. Bien, ¿y cuánto vamos a pagar por hora? Más o menos 6,000 pesos es... un salario razonable por hora, por persona, ¿sí? Entonces, pues a menos que Giovanni o el profesor piensen en una cifra diferente, voy a poner acá 6,000 pesos, ¿listo? Y entonces vamos a ver qué es lo que está pasando. Ya tenemos que en un año se nos va 1,248,000 pesos pagando salarios. Y otra cosa, digamos, otra aclaración que me gustaría hacer es que las personas creen que como ellos son los gerentes de su empresa o que es una mano de obra familiar, pues no le pagan, ¿sí? Pero es una conducta sana calcular ese salario, ¿sí? Entonces, sea uno, así sea uno solo el que vaya a ir, uno tiene que calcular ese salario, ¿sí? Yo he conocido varias experiencias, digamos, de personas que pasan proyectos completos, súper buenos, súper innovadores, y omiten esta parte. Dicen, no, yo no voy a recibir salario, yo voy a vivir de las utilidades del negocio. Pésima idea, porque al final todos terminan diciendo... los primeros 6 meses o el primer año no tuve
ganancias, no tuve utilidades y me tocó pedirle prestado a amigos, a familiares, me tocó vender, no sé, el PlayStation, el televisor para vivir. Entonces, pues no es muy sano. O sea, lo correcto, sin lugar a dudas, es poner salario. Sea, digamos, para este caso que estamos haciendo como un ejemplo de que es para, no sé, un proyecto muy familiar, pues, no sé, pagarle al hijo lo de la gaseosa, 6.000 pesos, está apenas razonable. ¿Listo? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Listo? Ahora bien, vamos a... Rodrigo, ¿Sí? perdóneme que me devuelva un poquito. En Tranquilo. cuanto al número de visitas al año, 52, son 46 semanas que están las abejas con trampa de polen, pero esas 52 son razonables porque justamente cuando hay heladas es cuando más, con mayor razón, tenemos que ir a visitar las colmenas para mirarlas, alimentarlas, cuidarlas. Trasladar cría de una colmena a otra, hacer ese tipo de mantenimiento en las colmenas, y por eso colocamos que las visitas al año son 52 semanas. O sea, semanalmente hay que estar revisando esas colmenas cuando están con trampa de polen. Las personas que logran, por algún motivo, extender ese periodo, pues llevan un ahorro importante aquí en lo que es mano de obra, pero estamos poniendo aquí el máximo de visitas por año, que son 52. Listo. Listo, profe, gracias. Sí, esa era una cosa que se me estaba pasando por alto. Por supuesto, cuando las colmenas menos están produciendo es cuando más nos necesitan. Entonces, por supuesto, para ir a hacer reformas, para alimentar, etcétera, es cuando digamos, es más importante que el apicultor esté encima de las colmenas. ¿Listo? Bien, entonces... Vamos a calcular una alimentación, ¿sí? De jarabe semanal. Esto es una práctica que también me he dado cuenta que las personas no hacen con mucha frecuencia, ¿sí? Y vamos a ver con cálculos, con números, no con que a mí me parece que de pronto funciona o a mí me parece que es muy caro y que estoy perdiendo plata alimentando. Vamos a ver qué pasa. Si nosotros alimentamos cada vez que vayamos para mantener las colmenas produciendo, pues siendo más competitivas, digamos. Y lo que yo calculé acá es, bueno, el azúcar, el valor de un bulto de azúcar es más o menos 120 mil pesos. Últimamente creo que ha subido un poquito a 125, 130. Hay algunos sitios en los que uno lo consigue un poquito más bajito, pero este precio es aceptable. Y un bulto de azúcar tiene 50 kilos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros hacemos la división de estas dos cosas, el valor por kilo de azúcar es de 2.400 pesos. ¿Sí? El agua. Nosotros vamos a omitir, digamos, eso porque pues hay que tener en cuenta que uno puede sacar el agua del aljibe o de la casa, etcétera, y es un valor tan, tan, tan bajito que pues puede que no valga tanto la pena tenerlo en cuenta. Y es otra cosa muy importante para hacer estos cálculos. Uno, digamos, cuando yo he ido a hacer algunas asesorías a algunos apicultores, pues también yo les digo... La idea no es desmenuzar hasta el mínimo detalle, porque ¿qué tal que usted tenga 30 productos? Pues no se va a poner a hacer esto tan al detalle. Y este, pues digamos, es un ejemplo bastante sencillo, pero se puede complicar muchísimo más. Entonces, la idea no es darle más trabajo y más complique al productor, sino que sea al contrario más sencillo y que vea claramente cuál es la utilidad de esto. Entonces, vamos a asumir que vamos a alimentar uno a uno, o sea, 1 litro de agua y 1 kilo de azúcar para este caso. ¿Listo? Y ya lo vamos a ver entonces más adelante en la construcción del costeo. Rodrigo, están ¿Sí? haciendo una acotación, que ¿cuál es el costo de calentar el agua para preparar el jarabe? Ok, bueno, eso lo podemos calcular. Digamos, se puede hacer a través del prorrateo. Ya ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo hice el prorrateo para otros ejemplos.
Bueno, digamos en campo, el gas natural o calentar durante, no sé, 45 minutos es también despreciable porque no es tan alto, ¿sí? Entonces uno puede asumir que por cada visita se va a gastar 500 pesos de calentar el jarabe. Entonces le va a sumar, no sé, 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos a todo la suma del costeo, entonces puede que no sea tan alto. Pero yo creo que lo podemos incluir en un momento, ¿listo? Pues digamos para tenerlo bien detallado. Bien, entonces ahora vamos a ver lo del vehículo, ¿sí? Vamos a asumir, yo particularmente voy a revisar las colmenas en moto, ¿sí? El valor de la moto, porque pues ya está usada, en este momento es de aproximadamente 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces, aquí viene lo del prorrateo. Yo no utilizo la moto, que era lo que yo les decía, yo no utilizo la moto exclusivamente para ir al apiario, yo la utilizo en muchísimas otras cosas. Entonces, yo asumí que es aproximadamente el 20% del uso total de la moto, lo que yo destino a revisar a revisar el apiario, ¿sí? Y a conseguir el azúcar y llevarla, etcétera. 20% es un número que está bien, ¿sí? Entonces, realmente yo no le puedo cargar la depreciación completa de este activo de 3 millones de pesos a un apiario, ¿sí? Si yo tuviera 200 colmenas y la moto la utilizo exclusiva, o sea, yo ya estoy dedicado de tiempo completo, mi moto y yo, a revisar las colmenas, pues entonces en ese caso no tendría que hacer un prorrateo. La moto está dedicada absolutamente a la producción de polen, entonces el 100% de la depreciación del mantenimiento de la moto se carga a las abejas. Listo, pero este no es el caso. Entonces, apenas el 20% de 3 millones de pesos es 600 mil pesos. Listo, entonces con este valor es con el que nosotros vamos a trabajar realmente digamos, el aporte de la moto a las abejas. Listo, otro detalle que nosotros necesitamos muy clave para calcular la depreciación es el valor de salvamento. ¿Sí? Es algo que nosotros no hemos hablado todavía y es la depreciación. Cuando uno hace el cálculo, puede llevar a que cualquier activo pierda tanto valor que llega a cero, que es, digamos, matemáticamente lógico, ¿no? Pero eso en la realidad, pues es falso, ¿sí? Porque si yo tengo un carro, ¿sí? Y no sé, se estrella y se va por pérdida total, esos carros que quedan como un acordeón y no sirves absolutamente para nada, que no se puede salvar absolutamente nada del carro, pues el carro de todas formas está valiendo algo, ¿sí? Esas latas, ese, digamos, pedacito de carro que quedó, yo de todas formas lo puedo vender en algo, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto lo podría vender? Puede ser 1 millón de pesos. ¿Qué significa ese 1 millón de pesos? O sea, que así yo lo haya depreciado absolutamente y el valor en libros, o sea, contablemente, sea cero, realmente sí está valiendo algo, ¿sí? Así pasen 40 años, va a haber un valor, así sea muy chiquitico, que valga todavía ese activo, sea el que sea, ¿sí? Hay algunos activos que se deprecian tanto y que uno lo va a vender en 2.000 pesos. Pues entonces lo que se hace normalmente es llevarlo a cero. Entonces, en ese caso, el valor de salvamento sí sería cero, ¿sí? Pero como yo sé que mi moto, no importa lo que pase, yo la puedo vender en algo, por chiquitico que sea. Pues yo le voy a poner un valor de salvamento y para ese caso va a ser 100 mil pesos, ¿sí? El valor de salvamento de estos 600 mil, ¿sí? Eso es lo que significa valor de salvamento, ¿listo? Y ahora, la vida útil en años, es decir, la depreciación que yo le voy a cargar
a la moto, en este caso, es por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo va a ser? Pues mi moto ya está usada durante un tiempo y yo calculo que puedo seguir usándola durante otros 5 años, ¿sí? Entonces, de eso se trata esa vida útil. O sea, ¿cuánto tiempo a partir de este momento yo puedo utilizar la moto todavía? ¿Listo? Entonces son 5 años. Y estas tres cosas las vamos a utilizar un poquito más adelante para calcular esa depreciación por año, ¿listo? O sea, ¿cuánto valor va a perder la moto durante un año? Porque el costeo nosotros lo vamos a hacer para un año, ¿listo? Entonces le vamos a cargar esa parte a esa producción. Y el mantenimiento anual, un 50%, ¿sí? O sea, un 50% de este valor prorrateado es 300 mil. ¿Qué significa ese mantenimiento anual? No sé, cambio de aceite, que hay que ajustarle, no sé, la luz, el pito, las guayas, cosita, la lavada, al menos. Entonces, un mantenimiento anual que yo le cargue a las abejas de 300 mil pesos por año es más que suficiente. ¿Listo? Bien, entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. Pero como yo no necesito solo la moto, sino que la moto consume gasolina, entonces pues también vamos a calcular esa gasolina. ¿Listo? Entonces, bien, hay que calcular cuántos kilómetros hay desde donde yo salgo con la moto hasta donde está el apiario, ¿sí? Para mi caso, ida y vuelta, ¿sí? Porque yo no me voy a quedar allá. Son 60 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Entonces acá pongo el dato, 60 kilómetros. Yo ya he calculado con anterioridad el rendimiento promedio, si la moto está bien, si no, si está sincronizada y todo ese asunto, es más o menos 110 kilómetros por galón, ¿sí? Yo sé, consume un montón, pero pues así es la vida. Y el galón más o menos ahorita de gasolina corriente está, pues para no pelear, pongámosle 9.000 pesos por galón, ¿sí? Entonces yo aquí hice también el cálculo, el valor por kilómetro es 82 pesos, ¿sí? Cada vez que yo me muevo un kilómetro en la moto es 82 pesos, ¿sí? Si yo utilizara una moto que consumiera menos, pues obviamente eso sería menor y impactaría menos sobre los costos de la producción de polen, ¿no? O si tuviera un Ferrari, pues probablemente eso me va a consumir un montón, ¿sí? Entonces, pues no es tan recomendable ir en Ferrari a revisar las abejas. Bien, entonces aquí ya está el cálculo final de cuánto me gasto yo en gasolina en ir y volver al apiario, ¿sí? Ya, o sea, arrancar de la casa, ir al apiario y volver otra vez a mi casa, me gasto 4.909 pesos en gasolina, ¿sí? El resto, que lo que digo, cambio de aceite, etcétera, eso va cargado a mantenimiento. ¿Bien? Listo. Ahora bien, mantenimiento de colmenas. A las colmenas, por supuesto, yo no les puedo prorratear nada porque las colmenas son el 100%, van a estar, por lo menos para este ejemplo, dedicadas absolutamente a producir polen. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde sale este 4.500.000 de más arribita? Vengan, les muestro. Es una multiplicación de 15 colmenas que compré, ¿sí? Más pues el valor de la colmena, multiplicado, perdón, por el valor de la colmena. Eso me da 4.500.000. ¿Listo? Y es el dato que me aparecía acá. ¿Listo? 4.500.000. El valor de salvamento. Este valor de salvamento puede generar para este caso una discusión, digamos, porque algunos van a decir, no, pero ¿cómo le va a poner tan poquito o por qué le va a poner mucho? Eso, algunos dicen que las finanzas y que el costeo no es una ciencia, sino que es un arte, ¿sí? Esos son acuerdos que uno tiene que, o sea, uno tiene que hacer una línea en alguna parte. ¿Sí? Uno puede poner un valor un poco más alto, un poco más bajito. Algunos podrían poner cero, ¿sí? Para hacer los cálculos más sencillos, pueden poner un valor de cero salvamento y listo, ¿sí? Pero uno sabe que esa madera, por mal que esté mojada y doblada y rota, en algo la puede vender, ¿sí? Entonces, un valor de salvamento de 600 mil pesos va a ser lo que manejemos para esta vez.
Ustedes pueden, digamos, poner un valor siempre y cuando sea lógico, el valor que ustedes consideren razonable. Y bueno, yo había puesto acá un valor, una vida útil, es decir, cuánto tiempo voy a utilizar esas colmenas hasta que ya, mejor dicho, sea realmente necesario botarlas. Un número más pequeñito, ¿sí? Hay tablas donde le dicen, bueno, equipos de cómputo van a ser, deprécielos a 3 años, pero esas son tablas también muy, muy idealistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno sabe que un celular a uno no le dura 3 años, jamás en la vida. Se le daña, se lo roban, se moja, lo que sea, ¿sí? Entonces, como a veces lo estiran demasiado, a veces lo encogen también mucho, ¿sí? Entonces, hablando de, pues, con el profesor Tello, que tiene bastante experiencia en esto, y con Giovanni, pues dijeron, no, pues nosotros tenemos, o sea, una colmena que dure apenas 5 años es una colmena malísima. Entonces, póngale por lo menos 10 años y pues sí, yo no tengo tanta experiencia en apicultura, pero por lo menos las colmenas que tengo ya tienen bastantes años y yo sé que las puedo utilizar un tiempo, muchísimo más tiempo. ¿Listo? Entonces, vamos a dejar una vida útil de 10 años. Y estos tres datos ahorita los vamos a utilizar para calcular la depreciación por año de las colmenas. ¿Listo? Y un mantenimiento anual del 5%. ¿Por qué el 5%? Porque es que una colmena, siendo muy realistas, no hay que hacerle muchos mantenimientos, no sé, un tornillo o, no sé, una mano de pintura, tal vez, si es que le quiere echar pintura, aunque no creo que sea muy, muy, muy recomendado, El pero recubrimiento es. con aceite de linaza manual. Exacto, sí, perdón, eso era algo por el estilo, una capa de aceite de linaza para impermeabilizar, era lo que quería decir, y ya, con eso es más que suficiente al año, ¿sí? Entonces, un mantenimiento de 225 mil pesos para 15 colmenas es un dato aceptable, ¿sí? Si ustedes consideran que es un poco más o es absolutamente cero, pues. Podrían también considerarlo cuando ustedes estén haciendo el ejercicio para sus empresas. ¿Listo? Bien, acá dejé el secado del polen, ¿sí? El secador de polen es un activo fijo, ¿sí? Un activo fijo se deprecia, pero nosotros vamos a hacer dos ejercicios hoy, ¿sí? Uno llevando el polen a secarlo, ¿sí? A empresas que prestan este servicio, o si yo compro el secador de polen para mis colmenas, ¿cuánto me sale? ¿Sí? Entonces, hacer el ejemplo entre ambas cosas y que esto es lo que yo, digamos, desearía que todos los apicultores pudieran hacer en su casa, ¿sí? Que es hacer ese cálculo y esa simulación, porque uno a veces ve que toman decisiones muy apresuradas y no se fijan en esto. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hacer la simulación para ver, para este caso de 15 colmenas, qué sería lo más razonable. ¿Listo? Entonces, por ahora esto yo lo voy a dejar en blanco y ya vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Bien, entonces yo puse un objetivo. Digamos que esta va a ser mi empresa, ¿sí? Y mi empresa no va a vender el polen en 250 gramos ni por 500 gramos. Lo va a vender al por mayor, ¿sí? Y va a ser en polen, el polen va a ser empacado en bolsas de 10 kilogramos con etiqueta. ¿Listo? Y va a ser polen seco. Quiero aclararlo acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el polen yo lo voy a empacar en unas bolsas, cada bolsa va a traer 10 kilogramos y a cada bolsa le voy a poner una etiqueta para ser muy pulido y diferenciarme de alguna forma. ¿Listo? Bien, entonces, este cálculo de acá, voy a coger esto un poquito, es la producción anual de polen fresco. ¿Cómo salió ese dato? Pues salió de multiplicar el polen que produce cada colmena, ¿sí? Por año, que fue lo que nosotros lo primero que estimamos acá, hoy, mejor dicho, por las colmenas, no las colmenas que compré, sino por las colmenas que están realmente produciendo,
¿Listo? ¿Y eso qué significa? Que el polen fresco va a ser 276 kilos por año. ¿Listo? Entonces, es el primer asunto. Y acá yo aclaro que es polen fresco, ¿sí? Porque todavía hay que quitarle un 23% del secado. ¿Listo? Bueno, necesito primero acá un dato. No, mentiras, ahorita lo llenamos. Bien, entonces, luego de toda esta, digamos, introducción, por llamarlo de alguna forma, yo acá ya tengo la estructura que quiero mostrarles. Lo dividí, esta división de los costos es según denominación contable, ¿sí? Hay otras más, lo vamos a hacer así por esta vez. ¿Listo? Que es materia prima, materiales, la mano de obra y otros costos. ¿Listo? Bien, entonces, el ahumador, palanca, cepillo, overoles, botas, guantes, me costó 410 mil pesos, ¿sí? Que era el dato que nosotros traíamos de antes, este de acá, 410 mil pesos, que aquí está todo. ¡Chun! ¿Listo? Entonces, 410 mil pesos. Y yo lo cargo a un año, ¿sí? Entonces, yo voy a asumir que el próximo año yo voy a... se me perdió la palanca o se me perdió el cepillo o los overoles hay que estarlos renovando. Me parece que es apenas justo pensar que uno va a invertir en, digamos, los elementos de protección y manejo una vez al año. Está, digamos, en este paquete por año, me parece muy razonable. ¿Listo? Y el costo total, pues, son 410 mil pesos. ¿Listo? Bien, las bolsas. Las bolsas para empacar el polen por 10 kilos, ¿sí? Entonces, mentiras, perdón que me salté acá una partecita, perdón. Hice acá ya el cálculo del polen seco, que era lo que me faltaba hacer. Y es que este número, ahí sí me disculparán ustedes, me voy a volver un poquito para que vean todo el mapa. Este dato de acá, yo le quité el 23%. ¿23% de qué? Recordemos, es este 23% de las merras que hay en el secado, ¿sí? Este 23%. Entonces, el restándole ese 23%, lo que yo estoy produciendo en seco realmente es 213 kilos de polen. ¿Listo? Porque eso es lo que voy a vender. Yo no voy a vender polen fresco, ¿sí? Y como lo voy a vender en bolsas por 10 kilos, pues ¿cuánto necesito? 22 bolsas, ¿listo? Y que esas bolsas valgan 2 mil pesos cada una, son 44 mil pesos al año. No es nada. Como yo estoy trabajando con alimentos, pues entonces obviamente necesito para hacer la limpieza del polen, el empacado, etcétera. Necesito los guantes, tapabocas y gorros desechables. Necesito, yo hice el cálculo de más o menos 50 paquetes de estos y eso más o menos vale 4 mil pesos. ¿Listo? Entonces eso suma, o la multiplicación de estas dos cosas da 200 mil pesos. ¿Listo? Como ven acá, yo dejé en amarillo el secado del polen para este escenario que vamos a hacer, que es nosotros vamos a llevar el polen a secar a otra parte, ¿sí? ¿Cuánto? Bueno, y esta otra línea, que es la depreciación del secador y el mantenimiento del secador para otro escenario. Entonces, acá, como lo ven, lo dejé en cero por ahora, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces, el secado del polen. El secado del polen, el dato que tengo, que llevo, porque a uno le cobran el secado del polen es por el polen que lleva húmedo, ¿no? ¿Y cuánto yo llevé húmedo en el año? Llevé 276 kilos, que fue lo que produce, perdón. Por 1.500 pesos, el secado de polen al año me cuesta 414 mil pesos. ¿Listo? La alimentación con jarabe. Yo voy a alimentar con jarabe
Los 52 semanas del año habíamos calculado que esa alimentación, despreciando el valor del agua, que es muy chiquitico, que puede ser por litro 200 o 300 pesos, esta multiplicación me da 1.872.000 pesos de alimentación de las colmenas, del total de las colmenas. ¿Listo? Acá, para aclarar, o sea, no fue solo esta multiplicación, sino la alimentación de todas las colmenas. Entonces, la multiplicación de esto por esto me da la alimentación por semana de una colmena y lo estoy multiplicando por las 15 colmenas que tengo. ¿Listo? Porque pues ese es el cálculo correcto. ¿Listo? Bien, las etiquetas. Como son 22 bolsas de 10 kilos cada una, pues necesito 22 etiquetas. Las etiquetas caras, 2.000 pesos. Bueno, no, el precio está apenas bien. Son otros 44.000 pesos. ¿Listo? Bien, ahora, los operarios en campo. Estas son las 208 horas. Es la multiplicación de ¿qué? De 52 visitas que van a ir, o sea, dos personas que van a ir 52 veces y a cada persona le voy a pagar, mejor dicho, va a estar trabajando 2 horas por semana. ¿Listo? Entonces, esas son las horas en total, digamos, que yo le tengo que invertir o, digamos, que tienen que ser utilizadas en la empresa para producir esa cantidad de polen, ¿sí? Entonces son 208 horas en total. Y si las voy a pagar a 6.000 pesos, entonces son 1.248.000 pesos que tengo que pagar en salarios. ¿Listo? Y una cosa adicional. Nosotros también hicimos el acuerdo con Giovanni y con el profesor, de que uno iba a llevar, o sea, si uno va a mandar a secar el polen, pues uno también invierte un tiempo llevando ese polen, ¿sí? Entonces dijimos que vamos a ir cada 15 días, es decir, 12 meses por dos, ¿sí? Dos veces por mes, por decirlo así. Vamos a pagar 6.000 pesos de mano de obra también, o sea, por llevarlo hasta allá, ¿sí? Y esos son otros, para mano de obra, otros 144.000 pesos. ¿Listo? Y listo. Eso, estas dos cosas, ya depuramos mano de obra. ¿Listo? Y esta parte de acá era materiales, materia prima y materiales. ¿Listo? Y ahora los otros costos. ¿Sí? Habíamos dicho también del cálculo que yo saqué de acá, del combustible, que cada visita en gasolina yo me gastaba 4.900 pesos, ¿listo? Que es el dato que yo traje acá, por visita. Pero yo voy 52 veces al año, o sea, una vez por semana, eso significa 255.000 pesos, que si yo necesito más, pues digamos, asumiendo que vamos las dos personas en la moto, ¿sí? Ya ustedes lo harán en sus casas, si necesitan más personas, pues tendrán que sumarle algo más, o si van en bus, o si van en carro, va a ser esta parte diferente, ¿sí? Vamos a asumir que es que van en moto y las dos personas van en la misma moto, ¿listo? Y ahora viene la depreciación del secador, todavía no la vamos a hacer, la depreciación del vehículo, ¿sí? Para la depreciación del vehículo hay una fórmula que se llama SLN, como la ven acá, ¿sí? Ustedes ponen el valor del activo, el valor residual que le van a poner. Yo acá le había puesto cero, perdón, voy a ponerle acá estos 100.000 pesos que yo le voy a dejar de valor residual. Valor residual o valor de salvamento, es lo mismo, ¿listo? Porque se le llama ahí de otra forma, ¿listo? Y los años de vida útil que le quedan al vehículo, ¿listo? Entonces, por año, mi moto se va a depreciar 100.000 pesos. O yo le voy a exigir a la producción de polen 100.000 pesos porque yo le estoy prestando la moto, por decirlo así, ¿listo? Igual, no me voy a demorar demasiado en esto, para no alargar demasiado la charla.
Hice el mismo cálculo para la depreciación de las colmenas con los cálculos que habíamos hecho anteriormente, el mantenimiento del vehículo y el mantenimiento de las colmenas, que también lo habíamos calculado anteriormente. ¿Listo? Y eso significa que todo esto, o sea, la suma de todo esto, vamos a ver si lo está tomando todo, efectivamente lo está tomando todo, la suma de todo esto es el costo de producción total. ¿Listo? Entonces voy a ponerle acá costo de producción total. ¿Listo? Eso es lo que Rodrigo, me... ¿Sí? Antes de pasar a la siguiente parte del ejercicio, entonces están haciendo una acotación de ¿sí? cuántas horas realmente uno, o pues para el ejemplo que tú estás haciendo, cuántas horas realmente estás demorándote en ir al apiario, recoger el polen y volver. Entonces, porque aquí están diciendo que los cálculos es de 2 horas más o menos. Depende. Bueno, digamos, le podemos aumentar más, ¿sí? Sí. Pues digamos, yo hace poco hice una asesoría a un apicultor y él, digamos, la distancia era más o menos unos 70 kilómetros en ir y volver, pero él tenía que pasar por trocha, por un trancón impresionante, etcétera, ¿sí? Entonces, podría, pues para él, aunque digamos los kilómetros para mí y para él eran muy similares, él se demoraba mucho más. Pero, digamos, sí, nosotros podemos ponerle una hora adicional más o 2 horas adicionales más. Pues simulemos ahí que son 4 horas. Cuatro horas. ¿Qué pasa con allá con esos 5 millones? ¿Cómo se van a transformar? Listo. Entonces acá le puse horas por visita, 4 horas. Teníamos 2, le puse 4 ahora. Y eso es lo que, como dice el profe, lo bonito de tener ya todo formulado, que solo cambiar un número y acá entonces me da operarios en campo, 2 millones, antes teníamos como 1 millón, por la mitad, 1.200.000 algo, ahora está en 2.496.000 pesos. Entonces, listo, lo que diga el público. Entonces ya no son 5.800.000, ¿cómo? Y la otra, pues como pues precisamente una de las ventajas de estar haciendo eso, apicultura virtual en tiempo real, es eso. Entonces, don Fabio, él está diciendo que más o menos él para recoger y revisar polen por lo menos paga medio salario, entonces, de las 4 horas. Ok, medio salario. Medio jornal por semana, o sea, las 4 horas. Don Fabio, ¿nos puede ayudar con el valor real, porfa? Sí, pues no sé cuánto le pagaría, porque es que, digamos, el jornal a veces es una bolsa muy grande, porque en algunas partes pagan un jornal miserable, para ser sinceros, y otros que son pues altísimos, ¿sí? Entonces, bueno, si consideran que 6.000 pesos es muy bajito, podemos subirle a 10.000, no sé lo que digan, no sé qué están diciendo. 30.000 es medio jornal. Ok, pagan 30.000. Ok, pongo 30.000, voy a poner 30.000 acá. Listo. Pero es que mire, 6.000 pesos ahora al día sería casi 48.000 pesos. Ok, y sí. 48.000 pesos por 30 da más del 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, creo que ese es un costo más o menos, 6.000 pesos hora para un obrero calificado, pues es más o menos lo que se puede pagar. Ahora, sí, si uno se desplaza a la región de Viracachá, en Boyacá, pues probablemente ese jornal sea menor. Yo he visto sitios en Santander donde pagan jornales de 20.000 pesos. Uh-huh. Pero bueno, uno en este negocio no puede ser injusto. Debe tratar de pagar un salario, por lo menos más justo a los trabajadores. Me parece que 6.000 pesos hora está bien. Ok, listo. Entonces dejemos los 6.000. Porque si seguimos cambiando, entonces no. Sí, si seguimos cambiando, no acabamos y pues tampoco me quiero demorar demasiado. No quiero, a veces este tema se puede volver un poco árido. Bien, entonces tenemos un costo total de producción de 6.694.273 pesos. Listo. Produciendo 200,
213 kilos de polen seco, ¿listo? Y ahora bien, el dato importante, ¿cuánto vamos a poner de precio de venta del polen promedio? Ya habíamos dicho, porque es que esto yo lo traigo a colación, porque hubo una discusión bien interesante en un grupo de WhatsApp de apicultores, y decían que no, que el costo era, no sé, cada quien ponía el costo que le parecía, y por eso yo quería hacer la aclaración, es que el costo no lo pone uno, sino lo pone el mercado. Si hay una escasez impresionante de polen, pues el polen puede subir, y no es decisión de nadie en particular, y eso es, digamos, que lo bonito del mercado, ¿sí? Igual también, si hay demasiada oferta, pues los precios pueden llegar a ser muy bajitos porque todo el mundo lo está ofertando. Pues tanto así que, por ejemplo, el petróleo llegó a precios negativos, o la papa ahorita está en unos precios pues muy injustos, por debajo del costo de producción. Bien, entonces, 32 mil pesos, ¿les parece un precio razonable? 34 mil, ustedes me dirán. Sí, kilo de polen seco. Pongámosle 30 mil pesos. Ok. Es que, digamos, en los costos es mejor prever que el precio ese de 34 puede bajar. Pongámosle, o sea, digamos, sí, lo que es muy real es que ahorita el precio está muy alto. Y la pandemia, bueno, muchos sospechamos, yo no tengo pruebas de eso, pero creo que la pandemia hizo que el precio del polen aumentara. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumentó la demanda del producto, pero la pandemia no va a durar toda la vida. Entonces, un precio, digamos, de 30 mil pesos me parece que está bien, digamos, está razonable. Puede ser un poco más bajo, por supuesto. Bien, entonces, si nosotros dividimos este costo en los kilos que nosotros produjimos, nos va a dar el costo por kilo, ¿listo? Entonces, yo acá tengo el velo para darle un poco de suspenso. Y entonces vamos a ver cuánto nos sale el kilo de polen, asumiendo lo que nosotros acabamos de asumir. Yo no, esto no es palabra de Dios, por supuesto, esto es apenas una simulación, y cada persona va a tener unos costos de producción diferentes. ¿Listo? Bueno, entonces, tararán, vamos a bajar esto. Sale con lo que estamos asumiendo en este momento, 31 mil pesos, 31 mil 500 pesos, si lo redondeamos, el kilo, ¿sí? Y se supone que nosotros lo vamos a vender en 30 mil. Si nosotros no hubiéramos hecho esto, hubiéramos vendido el polen asumiendo que está muy bien vendido, y vamos a perder plata, ¿sí? Vamos a perder 1.500 pesos por kilo, ¿listo? Entonces, aquí se empieza a ver la importancia de este ejercicio, ¿sí? Y bueno, pues habrá que ver si nosotros le subimos más a la mano de obra, pues va a ser más grave. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos ingresos vamos a obtener? Si nosotros multiplicamos este 30 mil pesos, pues hay que tener en cuenta que nosotros no controlamos el precio del mercado. Vuelvo a lo mismo. Entonces, nosotros venderlo a 31 mil 500 pesos, si todo el mundo lo está vendiendo a 30 mil, pues nos va a tocar hacer fila y esperar a que la digamos, todo el mundo venda su polen para que vengan a comprar el de uno, si llega a pasar eso. Entonces, los ingresos serán estos 30 mil pesos a lo que lo tengo que vender, ¿sí? Por el polen seco que produje, ¿sí? Y entonces voy a obtener 6 millones de pesos. 6.375.600 pesos. ¿Listo? Aquí ya se ve la diferencia respecto a cómo se costea comúnmente. Bueno, acá le vamos a poner 30 mil pesos. ¿Sí? Entonces, sí, acá las cuentas se ven maravillosas, porque yo voy a ganar 6 millones de pesos y apenas metí 4 millones 500. Pero a eso venía toda la reflexión. Si yo costeo las cosas con juicio, pues entonces ya los cálculos empiezan a cambiar, ¿sí? Y entonces tengo que empezar a hacer ajustes. ¿Listo? ¿Cuánto estoy perdiendo? La utilidad por kilo. La utilidad por kilo será, pues, lo que me cuesta producirlo menos a lo que lo vendo, ¿sí? A lo que lo estoy vendiendo menos lo que me cuesta producirlo. Entonces, le voy a perder 1.500 pesos, ¿sí? La utilidad por año, pues, es negativa. Es decir, ¿cuánto perdí por año?
318.643 pesos. ¿Y cuánto perdí en este caso por mes? 26.556 pesos. Entonces, conclusión. La conclusión será, pues entonces no nos metamos a la apicultura. No, no es esa la conclusión a la que quiero llegar. La conclusión es que nosotros, ya teniendo esto bien formulado, digamos que aquí es donde viene la parte más chévere, ¿sí? Pues más chévere para mí, por lo menos. Nosotros podemos, digamos, concluir primero que si nosotros, asumiendo todo lo que acabamos de asumir, ¿es rentable? No, no lo es, ¿sí? Pero entonces nosotros podemos empezar a pensar, bueno, pues entonces el apiario donde está, si yo me voy a gastar 4 horas en ir y venir y el trabajo allá, pues no es razonable, ¿sí? Puede que la localización no sea la mejor, ¿sí? Puede que tenga que ponerlo más cerca o cambiar eso, ¿sí? Puede ser una cosa. O utilizar un vehículo más barato o irme en bicicleta, no sé, ¿sí? Pero, Aumentar el número de clientes. lo que pensaría un momento. cualquier persona Sí. A lo que quería ir es la primera simulación que podemos hacer, que yo creo que era a lo que iba el profe y Giovanni, es pues que se justifique más irme. O sea, trabajar durante, o sea, 2 horas de viaje y dos personas, pues que se justifique más. ¿Cómo se puede justificar más? Pues poniendo más colmenas, por ejemplo, ¿sí? Esa puede ser una opción. Como ya todo está formulado, yo puedo cambiar acá, 15, ¿sí? Y voy a poner 25, ¿sí? Entonces, todo cambió, asumiendo. O dos apiarios de 15, así estén cerca. Ok, ¿sí? Pues digamos, bueno, listo, 25, 20, sí, un apiario de 25 o bueno, poner 30, vamos a ver cómo cambia. Vean, ya cambió a números positivos, ¿sí? ¿Y qué? ¿Por qué? Porque cambió este número de acá, ¿sí? Antes estábamos por encima del precio y ahora ya nos, si digamos que esta es mi empresa, ¿sí? Yo ya puedo decir, ok, no puedo tener 15 colmenas porque no se me justifica. Yo lo que tengo que poner es 25 colmenas para que se justifique, o sea, para que yo esté por debajo del costo del precio, digamos, ¿sí? Cuando yo estoy por debajo del precio, significa que soy competitivo, ¿sí? Yo sé que los estudiosos de la competitividad me van a decir que no es solo eso, pero esta es una parte muy importante, liderazgo en costos, digamos, estar muy por debajo de los costos, tanto como me sea posible, ¿sí? Entonces, una de las simulaciones que yo quería traer era, ¿cómo hacemos? O sea, una de las preguntas es, ¿cuántas colmenas necesito para ganarme un salario mínimo? ¿Sí? Un salario mínimo, voy a poner acá, uy, perdón. Un salario mínimo no es solamente los 877.803 pesos. No es solo eso, ¿sí? Porque si nosotros vamos a asumir, digamos que en este momento nos estamos ganando el salario mínimo en una empresa y nos queremos salir y vivir de las abejas, ¿cuántas colmenas necesito? ¿Sí? Entonces, no es esto lo que está pagando el empresario que lo tiene usted empleado. Él paga salud y pensión, transporte, sí, auxilio de transporte, etcétera. Y eso más o menos, da 1.450.000 pesos. Entonces, este va a ser nuestro objetivo, Sí, ¿sí? eso está Nuestro bien. objetivo, y lo voy a poner en mayúscula, subrayado, letra verde. Este va a ser nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, una cosa, y bueno, es mensual, ¿listo? Entonces, yo puedo hacer acá una triquiñuela, no me voy a demorar demasiado en cómo hacerlo, porque no es clase de Excel, no los quiero aburrir. Aquí está, no, esto, listo. Acá, esta es una herramienta que tiene Excel para decirle, vea, yo quiero que esta celda, que es de utilidad por mes, o sea, que me queden libres, ¿sí? Sea de 1.450.000 pesos, para que yo pueda vivir de las colmenas, para que le pague el salario a por lo menos una persona, bien, listo.
cambiando la cantidad de colmenas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas colmenas necesito? Él va a empezar acá a iterar y se está demorando mucho y no dio, no sé por qué no dio. Denme un segundo, revisemos. Buscar objetivo, cambiando esta celda con 1, 2, 1, 2, 3. Listo. Entonces nosotros cambiamos la cantidad de colmenas. Listo. Cuando no da el resultado, puede que simplemente no haya una respuesta. ¿Sí? O sea, que no haya forma, digamos, porque los costos están aumentando demasiado y no puede dar la respuesta, ¿sí? Entonces, uno ahí toma la decisión de, no, tengo que mejorar las producciones. Entonces, ahí yo tengo que tomar la decisión de cambiar, por ejemplo, no sé, cambiar reina más seguido, por ejemplo, ¿sí? Esa puede ser una opción. O normalmente hacen los apicultores en Colombia, y que no hacemos los, o que no hacen los apicultores argentinos, por ejemplo, o de Brasil o de México, es vender parte de la cosecha al menudeo. Entonces vamos a simular que el 50% del polen lo vamos a vender al por mayor y 50% del polen ya seco, o sea, de los 213 kilos, lo vamos a vender al por menor, diga a 15 mil pesos bolsa de 250, o a 12 mil pesos bolsa de 250 gramos. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy vendiendo el kilo de polen, quitándole la bolsa, la etiqueta y todo, por ahí a 46 mil pesos vendiéndolo menudeado. ¿Qué es lo que normalmente hace el apicultor colombiano para aguantar en el negocio? Porque, digamos, aumentar el número de colmenas es difícil porque necesita inversión, necesita plata. Entonces, lo mejor es darle valor agregado a lo que produce. ¿Cómo? Menudeando. Puede que no menudee todo lo que produce, porque no tiene el mercado. Pero vamos a simular menudear la mitad de la producción. Digamos, en un año vender 110 kilos de polen es fácil, no es tan difícil. ¿Sí? Quiere decir que con 100 kilos uno tiene unas 450 bolsas y venderlas en un año, pues es apenas, es un ejercicio que puede ser y una opción que puede ser. Toca tener en cuenta que en este ejemplo, lo que dice el profe, en este ejemplo nosotros estamos vendiendo el polen al por mayor. Tengan en cuenta que los diferentes modelos en los cuales nosotros estamos jugando y estamos haciéndole, pues va a depender de muchas condiciones. O sea, como ustedes lo dicen en los comentarios, depende en dónde viva. Obviamente, si es para una familia campesina que uno monta las 15 colmenas, que no tienen los tiempos de desplazamiento, que no tienen que invertir en una moto para ir a recoger, muy posiblemente los costos de producción disminuyan. Y por eso es que nosotros tenemos en la cabeza las 15 colmenas para determinados tipos de productores. Ustedes se dan cuenta y ahí en los comentarios pues lo podemos apreciar. O sea, va a depender de dónde tenga uno las colmenas. Y a la larga es eso. ¿Cuánto tiempo usted le va a dedicar a sus colmenas? Porque dense cuenta que también en ese ejercicio, Rodrigo, que es el dueño de la empresa, le está pagando a dos personas para que vayan y recojan el poli, y él se está ganando un salario mínimo. Entonces, dense cuenta todas las posibilidades de simulación que hay. O sea, yo me acuerdo que cuando estábamos haciendo el ejercicio en Azuapicún, la caracterización y viendo los perfiles de los productores, de los 15 asociados de Azuapicún, habían 10 modelos diferentes de productor. Entonces, obviamente, cada simulación va a depender de muchos de los valores que tenga cada uno. Entonces, acuérdense, esto es un ejemplo, esto es un ejercicio, pues que lo que nosotros queremos es que les genere a ustedes la inquietud de poder simular lo que ustedes realmente hacen en cada uno de sus apiarios. Exactamente, sí. Pues digamos, no faltaba más, no vine a plantear la idea de que... De que es mal negocio, ¿sí? O sea, lo que es mal negocio es producir sin saber por dónde se está yendo la plata,
Sí, ese es el lío. Y muy seguramente habrá personas que van en la camioneta a revisar 25 colmenas y seguramente ahí está perdiendo mucho dinero porque no ha hecho estos cálculos, ¿sí? De pronto, si se diera cuenta que no debería ir en camioneta, sino que debería tomar otras decisiones, pues entonces empezaría a ser rentable o si lo es, serlo mucho más. Pero cuando uno no tiene esta información, corre muchísimos riesgos, ¿listo? Bien, entonces, bueno, estoy haciendo acá como una tabla muy improvisada para calcular el escenario que me estaba pidiendo el profe, si vamos a vender en bolsas de 250 gramos, ¿sí? Entonces, la mitad la vamos a vender por kilo, digamos, ¿sí? Para tener liquidez. Para que no se nos queden muchísimas bolsas empacadas y sin poderlas vender rápidamente. Entonces vamos a asumir que la mitad de los kilos producidos los vamos a vender por kilo al mayoreo y otros los vamos a vender en bolsas de 250 gramos. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer acá es la venta de esto por 30 mil pesos, que fue lo que dijimos, ¿sí? Nos va a dar que por la venta de kilo nosotros ganamos 3.187.800 pesos y la venta de no, pero esto acá tengo que hacer la división de esto dividido en 250 gramos. De cada Entonces, kilo salen 4. salen 4, sí señor. Entonces voy a dividir esto en 4, me dio un dinero. Me Por salen cuatro. 26. Ah, por 4. Sí, No. perdón, 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 perdón. Por Dije cuatro. que changos, changos, changos. Por 4. Listo. Entonces me va a dar 425 bolsas de 250 gramos. Sí, estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Póngalas Entonces, para lo que venderlas vamos a fácil a 15 mil pesos, están vendiendo muy fácil ahorita. 15 mil pesos, ¿sí? Entonces voy a ponerle acá que el precio de la bolsa va a ser lo que dice el profe, 15 mil pesos, y yo creo que aguanta hasta venderlas La a vendo a 12 mil 18. pesos. Pero, ok, entonces, bueno, 15, 15 está bien. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy tomando las bolsas que voy a producir o que voy a sacar y las voy a vender a 15 mil pesos, ¿listo? Entonces ahí me gané 6.375.000 pesos. Es decir, en ingresos totales me gané 9 millones de pesos. ¿Listo? Y para sacar la utilidad por kilo, ¿qué? La utilidad, sí, la utilidad por kilo, tengo que restar los ingresos totales menos los costos. Entonces me gané, esto sería lo que me gané, que lo voy a poner, voy a ponerlo por acá, y es, digamos, escenario 2, es vendiendo, digamos, 50-50, ¿listo? Así se llama este escenario. Y es lo que tuve de utilidad por año, ¿sí? Perdón, entonces no iría en este renglón, sino iría en Claro que la este renglón. utilidad en cuanto a salario, Rodrigo, también hay que sumarle el costo de la mano de obra, porque eso también entra como utilidad. Sí, pues bueno, digamos, sería la utilidad de la empresa. O sea, yo estoy acá calculando el crecimiento de la empresa, ¿sí? O sea, pensando a mediano y a largo plazo que yo cada año no le voy a sacar casi 3 millones de pesos, sino que parte de eso puede ser reinvertido o, sí, para poner más colmenas, ese tipo de cosas. No es pensando, digo yo, solo en el salario, ¿listo? Entonces, este sería para el escenario 2, que una persona con 15 colmenas se puede ganar en un año, cargándole realmente todo lo que hay que cargarle, ¿sí? Y si divido esto en 12 meses, entonces, perdón, en 12 meses, entonces ya la persona se está ganando 240 mil pesos por mes.
Ahí sí lo que está diciendo el profe Tello, fuera del salario que él se está poniendo, ¿sí? Por el jornal, sino son 240 mil pesos que la empresa está generando, ¿sí? Ese es más o menos, por lo menos planteado en ese escenario. Si nosotros lo hiciéramos de otra forma y vendiendo todo al menudeo, pues entonces ahí se va a ver muchísimo más grande pues la utilidad. Y es, en resumidas cuentas, todo digamos, la conclusión final a la que quería llegar. Que una persona, o sea, el ejercicio yo lo tenía planeado para que fuera, digamos, triste, ¿sí? Porque si uno empieza con 15 colmenas basado en todo este escenario, pues puede que le dé malas noticias, ¿sí? Nosotros también asumimos que iba a producir, y lo que decía Giovanni al principio, él está produciendo en Marengo 500 gramos de polen por semana sin alimentar. Si nosotros asumimos que como estamos alimentando, debemos producir un poquito más, ¿sí? Es decir, 700, digamos, 700 gramos. A los 700, 800. O hasta 800, le voy a decir que 700 porque estamos muy conservadores. Vean que el escenario, vendiéndolo solo por kilo, ya nos da una utilidad por mes de 170 mil pesos, ¿sí? Si nosotros estamos alimentando, es muy razonable. Y entonces, si nosotros hacemos ahí la simulación de un escenario en el que queremos un salario de 1.450.000 pesos, ¿cuántas colmenas necesitamos? Pues entonces son como 58, porque no quiso ver el resultado. ¿Sí? Entonces ya uno poniendo acá, digamos, 58 Hágalo al colmenas. contrario, ponga 70 colmenas, 60 colmenas. cuatro apiarios de pinos. Y ahí está. Más o menos 60 colmenas pagan un salario, o sea, imagínense una utilidad al año de casi 20 millones de pesos. Es una utilidad por mes de, y está por encima del salario mínimo, ¿sí? O sea, si yo fuera el gerente y me quiero ganar esto sin mover un solo dedo, pagándole, generando empleo de dos o tres personas, necesitaría apenas 60 colmenas. Y eso está buenísimo. Y pues ya, creo que ese es unos cuantos escenarios que podemos hacer al respecto de la producción del polen. Rodrigo, vamos a, ahí no sé cómo está el momento, quisiera aprovechar su saber, su habilidad también para manejar este Excel y plantear el proyecto que estamos presentando ante varias gobernaciones, que es dar una unidad mínima de 15 colmenas a un campesino que vive en la finca, que se monta el apiario en la finca, o sea, no necesita moto. No hay desplazamiento y 2 horas son más que suficientes para manejar el apiario. Entonces, hagamos esa simulación, ese escenario, porque como decía Giovanni, en un grupo de 15 apicultores hay 15 casos todos diferentes. Cada apicultor es un caso diferente. Ayúdeme con ese resultado que le estoy planteando. Un apicultor campesino que se le van a instalar 15 colmenas y que las va a manejar principalmente la señora de la casa, ir a Okay, recoger el listo. polen, hacer el trabajo de semanal de alimentar y recoger el polen y demás, a ver cuánto, qué tanto recoge y la simulación de que vende la mitad a menudeo y la mitad al por mayor. Okay, listo. Alimentando, ¿no? Entonces vamos a asumir que alimentando una colmena, sí, 700 gramos Sí, por alimentando. semana. Me parece que está bien. 15 colmenas. A ver. Aumentar el costo del azúcar. Ah, bueno, ya lo tiene ahí. El azúcar, sí, ahí está Muy bien. el azúcar. Puede meter, ah, bueno, 1 kilo por semana está bien. Sí, un kilo por semana de azúcar, sí, me parece que está bien. Y como no necesita desplazamiento, entonces todo lo que es respecto a vehículo, todo eso se va. ¿Sí?
Acá le voy a poner 0 a todo. Y bueno, entonces vamos a revisar acá. Las bolsas, el secado, la alimentación, el operario, los operarios también. De gasolina, ¿estás nada. Pagando el mismo salario a los operarios, 6.000 pesos hora? Esta depreciación del vehículo es 0, depreciación de las colmenas sí se mantiene, mantenimiento del vehículo es 0 también. Y bueno, entonces vamos a ver el primer escenario. El primer escenario es, o sea, el primer escenario que era el que yo traía planteado. Rodrigo, es, creo que ahí también cambiaría el número de bolsas, porque si lo vas a vender por kilogramo, pues la cantidad de bolsas también cambia. Sí, pero pues al mayoreo generalmente la gente no compra un kilo, sino compra por bolsas de 20 o de 10 o algo así. Pero sí, podríamos entonces por bolsas de cuánto para la simulación de la venta por kilos grandotes, de cantidades grandes, quiero decir. Dejarlo. El costo de las bolsas no es tan relevante. Sí, yo creo que lo podemos dejar ahí por ahora. Por ahora. Se puede afinar. Sí. Entonces, bueno, quitemos esto para que no nos distraiga. Si esas personas para ese proyecto que están planteando vendieran todo el polen al mayoreo, tendrían una utilidad por mes de 312 mil pesos. Si fuera todo por kilo, ¿sí? Pero entonces vamos a hacer la simulación si las personas vendieran una parte en kilo, o sea, la mitad por kilo y la otra mitad en polen en bolsas de 250 gramos. Entonces, tendrían unos ingresos brutos de 13 millones de pesos, ¿sí? Por año. ¿Bien? Y la utilidad por año, la utilidad real, o sea, el dinero totalmente libre para ellos, serían de 8.220.000 pesos. Y la utilidad por mes serían de 685.000 pesos, vendiendo la mitad de la producción al mayoreo y la mitad en bolsas de 250 gramos. Más o menos, ¿no? Obviamente hay que afinarlo. Y ya. No, hay que afinarlo, porque si uno alimenta semanalmente las colmenas, cada colmena mínimo al año le da uno un núcleo para vender. Uh-huh. Eso es importante. Y digamos aquí en zona de sabana, cada colmena al año mínimo le da 10 kilitos de miel adicionales, uh-huh, que no están acá. Entonces uno empieza a afinar el negocio real. Dependiendo de la zona, dependiendo del productor, y cuando empieza a afinar los costos, empiezan a mejorar. Pero no sé, ya con esto vendrán las preguntas finales, ya la hora, no sé qué hora son, que no tengo disponibilidad de hora, pero ya llevamos más de hora y media de charla y de discusión. No sé si hay preguntas finales y para despedir el programa, Giovanni. Bueno, pues preguntas como tal todavía no han hecho. Entonces, están haciendo las diferentes acotaciones. Entonces, ahí hay una de, por ejemplo, cuánto es el salario mínimo real que debería tener teniendo en cuenta el pago de prestación de servicios y etc. etc. Acuérdense que actualmente, bajo los esquemas de contratación que se tienen hoy en día, pues las personas tienen que presentar su pago de salud y pensión y su ARL para que uno pueda contratarlos independientemente del tiempo que uno los contrate. Acuérdense que aquí nosotros, en la primera simulación que estábamos haciendo, estamos contratando a la persona simplemente por 4 horas semanales. Entonces esos costos de ARL, EPS y distintas afiliaciones, pues no corresponden a la empresa. Entonces hay algo que también estaban nombrando por ahí, que el salario depende de la zona. Obviamente depende de la zona, porque no es lo mismo pagarle a alguien que está en Bogotá para que vaya a Subachoque a recoger el polen, a alguien que vive en Subachoque o, por ejemplo, el caso de Santander. O sea, alguien que está en Santander, pues también los costos van a ser distintos.
Ok, alguien está preguntando que si podemos hacer la simulación con secador de polen. Ahí sí, más grave. Pero bueno, sí. ¿Por qué? Porque es un aparato que vale 2 millones de pesos y cada 15 días lo vamos a prender. O sea, lo vamos a usar solamente 26 veces o de pronto hasta menos en el año. Entonces, el comprar un aparato para hacer ese secado, pues de entrada no es buen negocio. Es mejor pagar el servicio de secado a una empresa que tenga los obreros entrenados para movilizar bandejas, de tal manera que el secado queda muy bueno, porque cuando el secado se hace mal hecho y se excede, el polen coge una consistencia, un sabor feo, la proteína se quema, usted lo muerde y el crunch es terrible, parece un calao, entonces usted no logra vender ese polen. Entonces, descartemos esa posibilidad de decirle a una persona 15, 25 colmenas que compre un secador. Es mejor pagar el secado a una persona especializada en secar polen. Es lo mismo que ocurre con la cadena productiva. ¿Qué tal decirle, no, hágalo overol en su casa? Eso existía hace 30 años o 40 años. Ya en la apicultura moderna, en la cadena productiva, pues hay personas especializadas en hacer overoles, en hacer buenas palancas, en hacer buenos cepillos y buenas colmenas, porque en esto de la producción de polen, el tipo de material es vital en el negocio. Si se utilizan colmenas con maderas de mala calidad, fuera del estándar, que no estén bien niveladas, que estén perfectas, las abejas empiezan a burlar la trampa y es una locura ponerse uno a producir polen con equipos de mala calidad. Entonces, en esto sí no se puede escatimar gastos en conseguir un buen equipo de muy buena calidad para lograr un objetivo como es ser productivos. Yo quería hacer una intervención ahí del cálculo del secador. Lo que dice el profe, pues es absolutamente cierto y uno lo puede ver acá en el secado de polen. El secado de polen vale 580 mil pesos al año. Pero si yo compro un secador, hay secadores por lo menos de dos o tres calidades. Una de madera, que la madera es terriblemente nociva y es un negocio malísimo porque no permite limpiarlo. Y si nosotros estamos haciendo trabajos con alimentos, uno tiene que asegurar la inocuidad. Eso es fundamental y eso no es negociable. Entonces, y además las estructuras que han hecho de algunos secadores en madera son pésimas, entonces eso no es buena idea. O sea, para mí estaría totalmente descartado. Y por otro lado, están los secadores en aluminio y en acero inoxidable. Esos sí se pueden limpiar, funcionan muchísimo mejor. Los costos son altísimos, son de 6, 8 millones de pesos. Y si uno va a mirar que 15 colmenas a uno le valen 5 millones de pesos y el secador le vale 8 millones de pesos, pues básicamente le está saliendo más caro el collar que el perro, como dicen. Entonces, por eso es absolutamente innecesario. Para 15 colmenas es totalmente injustificado. Y respecto a lo que decía el profe, pues sí, la teoría desde Adam Smith ya estaban hablando de eso. La especialización es lo que pasa normalmente, ¿sí? Es lo, a lo que todo el mundo, a lo que toda sociedad, digamos, termina llegando. Las personas o las empresas se empiezan a especializar y se vuelven muy buenas haciendo cierto tipo de productos. Entonces, hay algunos que se especializan en hacer secadores, centrífugas, palancas, cepillos y otros que se especializan en producir polen, otros solo en núcleos, otros solo en miel, otros solo en jalea real o una mezcla de unos o de uno o dos productos más. Sí, entonces, y eso hace que la rentabilidad se vea mejor, digamos.